Gracias, María Teresa. Continuamos con Luis Veras. Saludos, señor ministro, y saludos de igual forma a mis colegas, Luis Veras, Medios del Norte, Santiago. El ojo del huracán, pudiésemos decirlo de esa manera, actualmente es Puerto Plata, debido a la situación ocurrida el pasado domingo. Y vemos que en el día de ayer, pues, se tomaron algunas medidas como el cordón sanitario. Nuestra pregunta es la siguiente, señor ministro. ¿Es suficiente el tema del cordón sanitario, a sabiendas de que muy probablemente ocurrieron situaciones el domingo de que todo el que estuviera en el evento del famoso peregrino en Puerto Plata no fuera meramente de Puerto Plata? ¿Por qué no diseñar ahora como plan piloto un mecanismo de un toque de queda 24 horas en la provincia de Puerto Plata y ver cómo funcionaría en este sentido para así poder implementar en parte del territorio nacional si fuese necesario? Mire, el comportamiento del virus a nivel nacional es muy desigual. La intervención de Puerto Plata se da debido a la imprudencia que ya todos conocemos y lo que estamos tratando es de amainar el impacto que esto pueda tener en los controles que se habían establecido en la provincia, con una efectividad tal que la provincia ya venía descendiendo el número de casos. Para que saber el impacto definitivo de eso que pasó el domingo, necesitamos una semana al menos con fines de que el contacto que allí se dio y sus efectos empiece a producir los primeros sintomáticos en la población y los primeros cargas de anticuerpos de las personas que estuvieron expuestas allí, que permita la medición, porque al inicio es imposible del domingo a hoy tener anticuerpos en ninguna de las personas que se hayan contaminado allí, de manera que necesitamos esa espera, pero el cordón sanitario precisamente lo que hace es reforzar la búsqueda. Y tenemos incluso a partir desde ayer localizadas bastantes personas que participaron en la actividad y ellos mismos en las propias comunidades y en sus lugares de residencia van aportando información de los vecinos y personas del barrio que participaron en la actividad. Como tenemos los mapas de contactos establecidos, pues vamos inmediatamente dando seguimiento y ampliando el radio de cobertura y de control que teníamos establecido con fines de dar garantías de controles adecuados. Eso se ha acompañado con acelerar los trabajos de las áreas de aislamiento que no tenía Puerto Plata, con fines de que todos aquellos positivos serán sacados de los barrios y llevados a las áreas de aislamiento que ya tenemos establecida. ¿Por qué participa y se está moviendo activamente a los comunitarios? Porque ellos saben la gente que se está escondiendo. Hay muchos ciudadanos que sospechan o tienen sintomatología o saben que están positivos y prefieren quedarse callados dentro de sus hogares y a veces violando el confinamiento domiciliario y están circulando en las comunidades. La participación y organización comunitaria se va a convertir en un valladar para que este fenómeno, que es el que está sosteniendo la transmisión todavía, se pueda cortar y facilitar la reducción de los casos en las distintas provincias.